poeta, al igual que el filósofo, se pregunta, se cuestiona sobre las grandes verdades del universo. Es un gran transformador y también tiene un sentimiento de justicia, Ale, que prevalece en, tanto en el poeta como en el hombre. Por eso se abrazan, por eso se confluyen estos tres aspectos, aunque parezca que no, existe una estrecha relación dialéctica entre todos ellos. Porque es así, el poeta siempre se va a estar cuestionando y va a estar transformando también con su poesía el universo. Mira, Ale, las armas o herramientas de un poeta, de un escritor, pienso que en primer lugar debe ser la sensibilidad, que es la que te permite conectarte con el otro. Pero también debe existir un bagaje cultural, una cultura que respalde esa intención de ese acto poético. Y también la experiencia existencial, como diría el inolvidable Luis Suárez Díaz, en definitiva, Alex, haber vivido, pienso que son las herramientas fundamentales que debe tener el poeta, el escritor. En definitiva, esa sensibilidad, cultura y experiencia existencial. Puede ser de forma planificada, pero también en mi caso te confieso que más me ocurre de forma intuitiva, como aconteció con la novela para niños, La niña de las perchas, que cuando empecé a escribir pensé que era un cuento y que iba a quedar allí, y se lo enseño a un amigo y me dice, no, esto es una novela. Entonces, con la ensayística, hice uno sobre la filosofía y la poética de Luis Suárez Díaz. Eso fue algo planificado porque, por supuesto, cuando va a ser un ensayo hay todo un estudio, hay todo un análisis. O sea, puede acontecer de una manera o de otra. Y a la hora de un género, me doy cuenta cuando estoy escribiendo si es un soneto, es una décima, por las propias características estilísticas y la estrofa y todas estas cuestiones de contenido y de forma.